Sí, está tomando cuoté. ¿Para <laughs> de qué? ¿Tanquecubo? Este es el octavo grado. El octavo grado. Sí. Historia y geografía Sí, estamos hablando sobre la historia de la Revolución Francesa. ¿Sobre el reconocimiento de, de que era? ¿Qué, qué, ¿Qué logramos en la Revolución? ¿O sea, ¿Qué se logró en la Revolución? ¿Eh? ¿Reconocimiento ¿De, de qué era? ¿Eh? ¿Del hombre? De la libertad de derecho del hombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estábamos hablando. Y, finalmente, lo que estábamos hablando acá era lo que ellos estaban logrando como eh, y ahí se separó y cada uno tiene su función había el presidente y los ministros o sea que no era así puta, eh, con otro término pero hoy día nosotros conocemos así presidente y los ministros forman parte del poder ejecutivo y segundo los ahora ahí era por ejemplo senadores y diputados hoy día pero eh, cuando empezó también tenía otra característica un poco diferente. Y a nivel mundial se maneja no solamente en Paraguay, en Brasil, en Paraguay, en China, en toda partes donde hay el vicepresidente o el Y a lo ancianos sería el poder legislativo, o sea, es lo que dice si hacemos o no hacemos. ¿Y quiénes son los que acá, por ejemplo, actúan como judicial? Nuevamente, las autoridades conjuntamente lo caciques y eso ¿verdad? no son tan igualitos como tenemos en Paraguay, como allá, por en Asunción y eso, ¿verdad? pero eh, tratan ustedes, están creciendo y están estudiando y van a ir mejorando de acuerdo a eso. Y todo esto ocurrió en Francia en 1789 y de a poco fueron cambiando, no es de lo que hoy tenemos. Hoy día hay fracaso todavía en la administración de nuestra comunidad, ¿verdad? De repente. Hay debilidades que tenemos que corregir. Pero no por futuro administrador de, de su comunidad. ¿Y quién sabe de repente que ustedes son los concejales de nuestro municipio? Y la cosa buena es la evolución, el conocimiento de ustedes. ¿Verdad? Eh, el día de mañana un indígena tiene que subir también al poder, pero tiene que ser capaz. ¿Verdad? No sé, eso... me, me llena de orgullo y satisfacción ver pasar la sala aula que estén estudiando y mucho esfuerzo y empeño por parte de ustedes. El estudio le va a llevar muy lejos a ustedes. No pierdan el estudio, dedíquense día a día al estudio. Uno de ustedes puede llegar a ser presidente del Paraguay todavía. Y ahí el Paraguay va a cambiar mi orgullo y mi reconocimiento a todos ustedes y sigan firme estudiando. Gracias gracias, a los gracias. gracias. Gracias, gracias. Para los chicos o para ustedes? Claro. Sí, hacemos dos. Sí. Vale. José Anegui, vocero de la comunidad H de Puerto Barra. Una reseña. ...de lo que fue el inicio de ustedes a lo que es hoy día... ...una... ...pujante comunidad... ...¿qué rubros... ...de la producción están enfocando hoy día... ...en la tierra, en la chacra? Bueno, es, voy a hacer un breve diseño de, de la historia de Puerto Barra... Eh, ...bueno, el, mi papá salió en 1976... ...con la familia de Giovanni Foster... ...en esa época... Eh, cuando salieron de monte eh, no tenía necesidad de trabajar porque era mucho monte en 76 entonces la diferencia era que ellos se iban a cacería y de menos trabajo se trabajaba el lunes martes miércoles entonces se iba de cacería entonces vianni sabía de que ellos a un día va a cambiar eso entonces no le obligó a mi papá que se adapte a la cultura nueva entonces, es un momento donde ellos pisaron el otro mundo y tuvieron la necesidad, bueno, pasaron cinco años, diez años, ahí comenzó ya, porque en diez años ya vino colonización, vino Santa Rita, Iruña, Naranjal. Entonces, en esa época, el monte se chico. Entonces, cuando, no, hay un monte, ahí comenzó la preocupación, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Entonces, en 76, ellos comenzaron a, a tener interés de trabajar cómo mejorar la calidad de vida. Entonces, en 10 años por ahí ya comenzó el trabajo de plantar, de cosechar y de hacer algo para comer en la comunidad. Entonces, ahora estamos en 36 años viviendo sobre lo agricultor. Sería, ¿cómo hicieron ellos? 76, ellos plantaban con palo, con semilla de casi no tenía ni sembrador, ni, ni tractor, ni nada, sino ellos plantaban, eh, tengo foto de eso, puedo mostrar, ellos eh, plantaban con palo y metía semilla. Eso era el, el manual de comienzo. Entonces, en esa época ellos trabajaban, entonces fue muy duro el trabajo. Pero después de eso, dijeron, ellos salieron con viane hacia Santa, a Naranjal. Ellos vieron a un, a un colono que está plantando con manual. Entonces, le dijeron a Vianney, ¿será que no podemos conseguir eso? Entonces, ellos comenzaron, bueno, vamos a comprar, Día por ahí compró. Entonces, ellos comenzaron a plantar de eso, no sé, un año por ahí, plantaron de eso. Y después de eso, o sea, cuando se achica, o sea, cuando se agranda el chakra, uno no, no puede plantar con palo. Entonces... Eso se, se terminó de plantar. Entonces ya no puede plantar con mano 50 hectáreas. Entonces le dijo a Vianney: ¿Será que no podemos conseguir algún tractor, algún. eso para facilitar más? Entonces compró en esa época, sería más esfuerzo, más chico. Y ahí comenzó. Eso duró 30 años, no sé, 20 años por ahí. Él trabajó, o sea, tenía mucho de miedo de esa máquina, pero después Vianney le enseñó cómo usar, cómo hay que hacer. Entonces después, cuando uno se aprende. Ya el, eh, comenzó el internet Entonces, en esa época, ellos comenzaron con más y Eso, no sé, día y noche trabajaron. Muy, fue muy. Ellos querían trabajar. Después, ese chakra comenzó cuando tenemos 100 hectáreas. Ese trato ya disminuyó. Chico. Chico. Entonces, ahora compramos for 6.600. Ese trabajamos muy duro. Y después, ese trato, cuando tenemos eh, 200 hectáreas, ya fue muy chico también. Y ahora compramos John Deere, el, el último que, que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo fue la, el, 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 la historia que llegó el, en ese John Deere? Porque mi papá comenzaron a trabajar. Ellos nunca fueron a la calle, nunca le mandó a mí para pedir algo de comer en la calle. Entonces, ¿cuál es lo que la enseñanza de parte de Vianney, su papá, su familia, le le enseñó cómo hay que trabajar, no le, habló, no le obligó, ni tampoco le dijo eh, psicológicamente usted no puede, no le dijo usted indígena no va a trabajar, usted indígena tiene que quedar en el monte, sino le habló a mi papá, si usted quiere trabajar yo voy a enseñar, yo no te voy a obligar, no te voy a engañar tampoco, usted es indígena, quédate en la calle, o sea, en quédate en el monte y viví como indígena, no. La, la diferencia que tuvo en Colombia es que le enseñó a trabajar, le explicó si usted tiene la capacidad, si usted trabaja vendiendo 30 años, va a tener lo que usted quiere tener. Eso, eso es lo que logramos hoy. Tenemos chanchería, tenemos tambo, tenemos piscicultura, ahora tenemos energía eléctrica, tenemos escuela, eh, tenemos comedor. ¿Por qué eso? Porque el rubo no permitió avanzar en eso. Sería, ese término sería, yo voy a usar en eso. La soja no nos permitió avanzar. O sea, el trabajo que hicimos, eso no nos permitió avanzar. Porque si no, hubiéramos como, 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 como otros indígenas. Bueno, bueno, somos indígenas, entonces no podemos hacer. Yo puedo ir a la calle, o mejor diga que yo puedo cazar nomás. De cazar puedo vivir, de, 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 de regular, puedo vivir. Pero de eso ya, ese, ese, ese tiempo ya, esa época ya fue allá. Pero estamos acá en 2012, es otro mundo donde los indígenas deben comenzar a trabajar, debe comenzar a preocupar, mantener la cultura, mantener, pero en otra parte, no sé, 30%, hay que hacer algo para avanzar. Aparte de la soja, la bicicultura, ¿qué otras cosas hacen? Eh, y eso sería, ¿verdad? Nosotros, no hay que en 36 años aprendemos todas las cosas aparte de agropecuario, sino de a poco. De a poco nosotros estamos aprendiendo. ¿Por qué digo esto? Nosotros no sabíamos que con, con leche se puede hacer queso. ¿verdad? Con, con maní se puede hacer muchas cosas. Eso es lo que aprendimos. Y ahora estamos haciendo varios rubros. ¿verdad? Ahora estamos vendiendo queso. Eh, también hay momentos de vender miel. Y también tenemos parte artesanal, artesanía. Entonces eso también rubro le permite a la comunidad de avanzar. Eh, no sé, ahora la comunidad estamos en diferentes rubros y ahora lo que el un, eh, Unión de Gremio, el Coordinador Agrícola de Paraguay, se está eh, mostrando la herramienta que se pueda avanzar. Sería una, un curso sobre administración que no le va a afectar a, a, a la cultura. Que le va a permitir un mejor desarrollo. O sea, mejorar la calidad de vida y también ofrecer una herramienta a nosotros eso no significa que el, el unión de Gremios o el coordinador agrícola le está imponiendo su, su, su herramienta sino le está ofreciendo para mejorar eh, la comunidad de puerto barra entonces yo creo que la, la historia de puerto Barra es muy fácil con esto yo creo que es bueno eh, bueno mi papá ha trabajado eh, él comenzó a, a preocupar por mí comenzó tenía una visión entonces, parte de eso yo quiero comentar. ¿Por qué la comunidad avanzó mucho? Porque Vianne, su papá, le enseñó sobre la creencia en Dios. Eso es la diferencia que eh, no es que mi papá se fue a la universidad, no es que mi papá tiene experiencia de empresario, no tiene experiencia, no entiende sobre bancario, pero él tenía el corazón de creer en Dios. Él cree que todas las cosas que él va a hacer, Dios le va a bendecir. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, te puedo decir que él sacrificó, te puedo decir que él luchó, pero en gran medida porque creemos en Dios. Sería en nuestro idioma Pamachu. Entonces, eso es lo que le permitió a Puerto de avanzar, tener otra historia, tener otros, eh, sería otra cara de varios indígenas, porque en 36 años nosotros estamos manteniendo ese espíritu de creer en Dios y sabemos que todas las cosas que hicimos, Dios le va a bendecir y Dios le va a cuidar. Entonces, esa es la diferencia porque yo te puedo decir que mi papá ha luchado, pero ¿quién le da fuerza? Dios. Dios le da la fuerza, Dios le da la sabiduría, Dios le permitió que él pueda pensar, bueno, vamos a tener chancho, vamos a tener esto. Eso, eso es lo que estamos manteniendo, eso. Si fuera otra, como otras varias comunidades. Entonces, estaríamos en necesidades, estaríamos, yo estaría en las calles, yo no estaría en la universidad. Esa es la diferencia que, que existe en Puerto Barra. Y otra cosa, también, que nosotros nunca dependemos de autoridades, sería municipalidad, no sé, gobernador. Entonces, aprendemos a trabajar solo y eso nos permite también avanzar. Así es, solo que ahora están bastante preocupados por la ola de invasiones y carperos en, en tierra de H, el cementerio H, tierras que ustedes usan para la casa y recolección. Y eso también, verá, por un lado nosotros estamos luchando y por un, por, un, por, por un parte estamos preocupados, sería mi papá, mi papá vive todavía, mi mamá. Entonces, la idea es como es que uno lucha, lucha, lucha. Pero bueno, eso sería el, el, como yo decía en mi corazón, que él, escuchame que el gobierno decía que él protegería a los indígenas. Él decía que él va a proteger a los indígenas, pero al mismo tiempo el mismo gobierno le quiere destruir al, al, a los indígenas que él prometió. Eso no, no, es, no es justo. Entonces, la preocupación es que nosotros tenemos 850 hectáreas, tenemos 40 familias. Y de esas 40 familias no, puede, no va a vivir en 850 hectáreas. Entonces, porque la comunidad va a ampliar. Entonces, esa es la preocupación que tenemos. Si ellos destruyen ese monte, si, no sé, si se invade eso, creo que la comunidad no va a tener otra, no sé, no, no vamos a mantener la cultura. No podemos, eh, no sé, en medio de chacra hacer una, una charla de sobre cultura. No, no podemos hacer. O sea, nadie puede ir ahora en medio de de una chacra matar un animal, no puede salir algún animal, pero no va a vivir, no va a enseñar a los jóvenes cómo vivían en el monte. Con la invasión de los carperos, eh, corren el riesgo de perder su cultura y el conocimiento de los jóvenes de lo que es la casa y la recolección. Y eso, eso es la preocupación, porque la gran parte que estamos haciendo es por monte, ¿verdad? Eh, eso es lo que mi papá está muy preocupado. Dice, eh, oye, me habló, mira, ahora quiero ir otra vez, pero el miedo de lo que, ¿está yo ahí? Mira, eh, me dijo, yo quiero ir otra vez. O sea, sería, la vida de eh, mi papá es de monte, mi vida es de Entonces, eso es lo que estamos ayudando, que ellos puedan seguir manteniendo su, eh, su, su cultura para cazar, recolectar. Entonces es la preocupación de mi papá. Ahora yo no puedo ir ahora, no, no puedo llevar niño ahora en ese lugar para enseñar dónde era mi, eh, el cementerio de mi papá, dónde, en mi, el cementerio de mi mamá, ¿verdad? Eh, donde yo casaba, donde yo sacaba miel y donde dice que eh, él, él, yo, mi papá es el mejor, no sé, arquitecto. Sin recibir nada, él sabe sacar miel. ¿Cuánto altura de, de aro él puede sacar tranquilamente? sube, no sé cómo se sube. Entonces, eso es lo que me dijo. No puedo ahora llevar a los niños, a los jóvenes. Ellos están ahí, ocupando ahí. Y tampoco ellos nos queremos enfrentar a ellos, no queremos peligrar nuestra vida. Les respetamos. Pero la preocupación es que si ellos terminan ese bosque, termina la cultura. Sería dejar que los indígenas no hacen nada. En de ese la, sentido, de la justicia ya se espera poco. Más bien ustedes esperan la ayuda. De Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Eh, como justamente eso, sabemos que, eh, eh, como así, Dios te, te abre la puerta, entonces parte de nosotros tenemos que cumplir. No es que Dios te abra la puerta y Dios mismo te empuja, sino Dios abre la puerta, parte nosotros tenemos que hacer. No espera que Dios, o sea, antes, no sé si vos conoces, que Mana caiga. ¿verdad? Pero ahora no, vos tenés que buscar dónde está mana. Eso sería que nuestra parte tenemos que hacer, pero la gran parte, Dios va a hacer las cosas que eso, cosas que Dios le va a solucionar. Entonces, eso es la, la creencia de nosotros que en el monte ya existía. Entonces, ahora estamos aplicando eso. No podemos, no podemos eh, depender de muchas, sino de Dios. De Dios viene la solución. Entonces, es la idea. Por eso, con eso yo culmino sería mi historia de puerto barra porque si no tenía la creencia de Machu no sé no estaríamos acá no estaríamos trabajando no estaríamos dando testimonio a otras comunidades a otros países porque yo creo que dios tenía el propósito de que podíamos tener acá una comunidad de puerto barra y con esto yo creo que dios ha bendecido a mi papá dios ha bendecido a esta comunidad para que esta comunidad algún día ...pueda ir a otro indígena a ayudar... ...y eso es lo que tenemos ahora... ...entonces con eso yo culmino... ...porque la historia es muy linda... ...la historia es que la comunidad... ...logró avanzar... ...en tecnología, la comunidad logró... ...de no estar como bajo miseria... ...bajo pobreza... ...bajo de una miseria... ...sino la comunidad rompió... ...esta este miseria, esta pobreza... ...que... Eh, ...que podíamos vivir pero... ¿Quién rompió esto? ¿Quién da la fuerza? Porque Dios, él tenía la creencia en Dios que esa puede romper, que eso pueda terminar. Entonces, yo creo que con esto, nosotros estamos acá. Y eso es preocupación. Queremos transmitir eso a los niños, a los nietos. Porque no queremos tener, no queremos escuchar un día de que aquí, cinco años después, la gente viene acá. ¿Y dónde está Puerto Barra? Terminó Puerto Barra. Esa es la preocupación de la comunidad. Esa es la preocupación de los ancianos de que los jóvenes empiecen a preocupar, de la historia empieza a preocupar de ese modelo que estamos teniendo que pueda seguir avanzando. No queremos de que cinco años, diez años viene la, los amigos vienen acá. ¿Y dónde está Puerto Barra? ¿Dónde se fue? ¿Verdad? Esa es la preocupación. Entonces yo creo que bueno tres cosas lo que estamos manteniendo: creer en Dios, tener amigos y trabajar unido. O sea, en esos cuatro pilares que estamos manteniendo. Si cuatro pilares termina Puerto Barra se va hacia el pico. <laughs> De ahí es el lugar donde entraban los carperos, uh -huh. Uh -huh. que ese era, era el cementerio de ustedes, que era... Así que, de la comunidad H de Puerto Barra, lugar donde ingresaban los carperos liderados por José Rodríguez, sería un cementerio de tu comunidad, un cementerio ancestral, tierra de sus ancestrales. <coughs> y bueno, acá la comunidad... Yo... Primeramente yo voy a hablar con donde entró Capero. De este es mi, mi nacido. Este de tierra central. Y este es mi abuelo, o mi padre, mi mamá, mi tía, mi gente, el cementerio. Este es mi nací desde de propiedad de, de, de Nazaroto. Este es yo, yo Yo primeramente... Eh, mi abuelo y todo cementerio este es nuestro territorio y primeramente yo tiene preocupado y cómo va la comunidad poco triste ahora donde entró capero y donde la comunidad eh, donde casar y donde donde nuestro, nuestra cultura y ¿Dónde va a salir eso? Y nosotros preocupamos en la comunidad. Poco triste ahora. Entró Capero y nosotros ahora en la comunidad tenemos preocupados. ¿Dónde vamos a salir? Y yo dije, ahora no, hay más monte, ¿verdad? ¿Y ¿Dónde vamos a cazar y para mi familia, para divertir? Y esa es nuestra preocupación, ¿verdad? De ese, ese bosque usaban como escuela para los jóvenes, los h jóvenes para que practiquen lo que es la caza y recolección. Sí, acá así, así tiene mi familia. Si sí, tiene vacaciones, si sí, termina escuela para divertir, para cazar y para diversión, entonces necesita, urgente si sí, gobierno, si sí, apoyo de capero tiene que quitar afuera necesita urgente. Este es nuestro territorio, este es nuestra historia y nuestro padre y todos los cementerios de este monte. Están muy tristes con esto. Están muy triste. Ahora, toda la comunidad es triste ahora, todos tristes. Eh, en ese lugar también eh, han nacido muchos ayer, como dijiste también, es un cementerio... Ache, es un lugar sagrado para ustedes, no, no, no esperaban que sea invadido por carperos. No no, yo no yo no carperos espero yo, yo primero como siete años, yo pedí este de monte de Nazaroto, yo era como siete años, yo salí un donde cazadores, no sé diez perros y siguiendo y yo subí algo y pasó mi encima y yo bajé otra vez, yo caminé casi como seis horas. Yo solito, siete, siete años, chiquitito, hay eh, muchos tigres, muchos animales, peligro. Y yo salí, salí, corrió, corrió y encontramos mi mamá y mi hermano, encontramos otra vez. Y gracias a Dios también, mi vida ahora todavía, en mi monte, yo pedí, ¿verdad? Eso más. Ahora es una no comunidad poco triste, ¿verdad? No hay más monte, no hay más nada. Ese es de, de Nazaroto, es nuestro territorio. Esa es nuestra preocupación. Es tierra privada del empresario de Nazaroto, pero el, lo que es la reserva boscosa, él le cedió a ustedes. Sí, ese es nuestro territorio. Ese no es mi propiedad, ¿verdad? Ese es nuestro, nuestro territorio, ¿verdad? Y nuestro padre cementerio, ese es nosotros preocupamos. Y y Muchísimas gracias a eso. ¿Me hablabas? ¿Timoteo? ¿Dónde está? Timoteo. Hablar un poco para contar la historia cómo era la vida. Entonces, eso sería mejor. Entonces vos me vas a contar cómo llevar Timoteo, eh, el monte que ha sido invadido hoy día por los carperos. En ese lugar acostumbrabas a enseñar a los jóvenes a la práctica de la cacería y la recolección de frutos. Y para mí eh, también sí, eh, ahora estoy preocupado. Eh, eh, soy profesor, eh, mi alumno y eh, precura hasta el 9 grado para practicar y eh, para conocer como nuestro alimento muchos años. Comía eh, muchísimo y eh, la miel y palmito, y como gusano. Eh, a veces es que nace nuevo, no sabe para nuestro alimento an, antiguo, nuestro alimento. Nadie sabe. Por eso nosotros, como mi, mi familia, ahora mismo, eh, no en un grado, eh, es un Yo y que gusano. ¿Este come? Dice, no, para mí tengo miedo. Este, este nuestro alimento es comer eh, la comida dos. ¿Sabes qué? La eh, comida blanca es nuestra comida. Ese, como propiedad de la este cada año yo llevo a eh, mi alumno, el niño pequeño, para conocer qué nombre diferente, algo eh, aburto, eh, planta es diferente, qué nombre nota. Ahí nosotros enseñamos cómo antes vivía. Eh, eh, mi alumno me eh, preguntó, eh, ¿dónde tu papá estaba? Yo dije que eh, mi papá estaba acá, acá en estaba el cementerio. Eh, tu abuelo también vivía acá y eh, él murió en eh, mismo. Nosotros, he eh, dicho mi alumno, ¿cuándo Italia usted caminaba? Nosotros no nos tenemos historia Nosotros no tenemos título para mano manos cualeno todo nuestro territorio, hasta Paranambu, Río Paraná, hasta eh, Capitamesa. Ese es nosotros que tu abuelo vivía, cada día vivía caminando, corriendo. Ah, ahí mi alumno conocía. Y entonces, la gente viene como eh, persona, viene, de nuestro territorio, y eh, algunos compramos tierra. Pero dice dueño, no, soy propietario y así. Pero nosotros dueño de la tierra. Por eso nosotros preocupamos. Único porque que era adulto. Hay mucho nuestro alimento, ahí mismo, y practicando comemos, y ah, ese me comemos, y gustando el pamito, y otro. muchas cosas, hay alimento todavía. Pero ahora nosotros comemos... Siempre está eh, practicando como niño pequeño, ahora nació nuevo para conocer. Eso es mi preocupación. También ahora poco triste, eh, quinto y sexto grado. ¿verdad? Oh, no, no, así por favor ayúdame. No es este eh, bosque. Eso no me para... Me saque como... Entró y... Eh, nosotros no nosotros nos dice como... Entró que para, para robar, no, que campero. Que, que piensa y que mandó, ¿verdad? Nosotros, yo no dijo ni como gobierno, que así, bueno, gobierno sabe bien, pero nosotros, indígenas, antiguamente vivía el territorio de Alto Praná y hasta más grande vivía. Antes, era chivalete, nosotros, mi abuelo contaba, ¿cuánto hay? para casa casita estaba subió algo miramos ah, eh, poquito casa tranquilo bosque grande todavía vamos tranquilo caminando y ahora la ciudad grande ahí nosotros preocupados por eso hay más eh, hay bosque yo estaba caminando con la zaroto muy lindo pero hay más si quiere respetar Campero, para no corte eso Ahí nosotros enseñamos y vacaciones, y ahí llevamos cuadernos y notamos que el nombre ese y ese y ese, notamos y, ahí, y que estamos todos y ya va a perder nuestro costumbre, eh, nuestro, nuestro eh, alimento tradicional. Con, con esta invasión de los carperos corren el riesgo de perder su cultura. Ahí ya nosotros, ¿qué va a perder nuestra cultura? No, no conocemos nuestra familia, qué futuro más. Eh, para mí que respeta, eh. respeta que dejar como eh, bosque virgen Eso es para mí para que era ahí ahí nosotros siempre cada eh, sábado o domingo nosotros llevamos toda nuestra familia para comer practicar nuestro alimento esta solución confían en la justicia o solamente en Dios eh, nosotros primero para, pensamos pero nosotros la gente nosotros no así no pero nosotros primero conocido para conocer a Dios, cómo hacemos eso para respetar, para escuchar bien, pero nosotros como de capero y otros, que el eh, Ministerio Interior para saber bien, como antes vivía acá en zona de Alto Paraná. Eh, que sabe bien como Ministerio Interior para conocer, para escuchar bien como nuestro habla y para confiar a, que como nuestro indígena, para nuestra familia, para enseñar. Eso para mí es mi favor. Eso para la ciudadanía ya de la Asunción. Apoachu va a dar solución. me venga a tu Dice que Dios permite que salga bien. eso no. De los gobiernos, pero quiero comentar un poco eh, qué es lo que queremos lograr con esto: lograr no solo para Puerto Barra, sino lograr para todos los indígenas. De... José Anei, vocero de la comunidad H de Puerto Barra, preocupado con la situación del ingreso de carperos a, a bosques que pertenecían a ancestrales de ustedes. Bueno, yo. Diría, como portavoz de la comunidad Puerto Barra, eh, estoy muy preocupado porque eh, mi papá, y este. este es mi papá que vivía en ese monte que, que cazaba y recolectaba ahí en ese lugar. Entonces, yo, como la nueva generación, preocupo de que él, si termina ese monte, él dónde iba, no tiene un lugar donde ir a cazar. Entonces, la preocupación es que que el gobierno entienda un poco sobre la realidad de los pueblos indígenas. Le pido solamente, no por el compromiso que él tuvo, sino ver la realidad que él también ha comprometido de proteger a los pueblos originarios de Paraguay. Y entonces, en este caso, yo recurro de que él mismo quiere destruir a nosotros. Si él prometía de que él va a cuidar, porque él mismo quiere destruir a nosotros. En este caso sería mandar a, lo, a esta gente entrar en esa... Propiedad privada de que el propietario de Lazaroto. Pero nosotros, esa es la tierra central. ¿Qué digo la tierra? Cuando digo la tierra, no digo en la tierra, es que el propietario no es la comunidad H. Digo de que esa tierra donde mi papá vivía sería el propietario del señor Lazaroto. Pero tenemos un convenio con él de que podemos casar, podemos entrar para mantener la cultura. Y entonces nosotros. No sé si fuera otro indígena, si teníamos ese deseo de, de, de destruir monte Nosotros estaríamos destruyendo a todos los montes de Alto Paraná, pero le respetamos a los propietarios, a la propiedad privada. En este caso, yo le pido al gobierno que él pueda ver la realidad de los indígenas. Él puede ver la realidad de, de muchos pueblos indígenas en Paraguay, tenemos mucha etnia. Pero vea un poco de Alto Paraná. Que estamos procurando de salir, que queremos salir adelante y no queremos quedar en miseria, no queremos estar en bajo pobreza. Y entonces eso es lo que es mi preocupación, de que como yo, la nueva generación, veo de que si ese monte termina, yo no voy a transmitir lo que mi papá ha transmitido a mi hijo, a mi hija o a mi nieto. Y entonces eso es lo que yo siento, de que siento muy triste, de que si pierde ese monte, no sé, pierde la vida de mi papá. Pierde el conocimiento de mi papá, ¿cómo voy a enseñar? Como dijo el profesor Timoteo, ¿cómo voy a enseñar de qué tipo de árbol, de qué animal es, cuáles son nombres y descubrir y traer en la escuela para aprender de eso? Eso es la preocupación. Y entonces, yo creo que, que el gobierno vea un poco la necesidad del, de la comunidad y vea un poco cómo ver un poco de, de que ha prometido muchas cosas, de que ha prometido de que para proteger a los pueblos indígenas, entonces eso es mi preocupación. ¿Si ha prometido? ¿Por qué quiere destruir otra vez? Y entonces yo solo eso no me le pido para que él, mi papá, pueda estar feliz otra vez de y otra vez entrar en ese bosque de cazar, de contar la historia a mi hija, de contar la historia a mi nieto. Y entonces tenemos dos profesores: el profesor Timoteo que enseña la educación fuera de, la, o sea, educación como sabe hablar en español como pero el profesor sería el, el profesor de la universidad del monte es mi papá porque él tiene conocimiento de cacería tiene la técnica cómo matar animales tiene la técnica cómo hacer una trampa tiene la inteligencia cómo matar tigre y oso migueros. entonces estamos protegiendo de que él pueda seguir enseñando a los jóvenes a los niños de que hay un monte él tiene conocimiento muy importante entonces, lo que, eso es lo que yo... Por eso yo estoy acá. Por eso yo estoy en la universidad. Segundo año, administración. Si yo... Si él no me ayudaba, si no me contaba la historia, no sé, yo, yo estaría perdido como otro joven indígena, no sé, drogado, no sé, perdido en la calle. Pero él me ayudó. Me dijo, José, vos puedes hacer más que yo. Entonces, yo le pido al gobierno, le pido al ministro, si él mismo trajo a esta gente, a esta nuestra ciudad si central, que... Sea responsable de llevar. Si es de San Pedro, que lleve de San Pedro. Si es de concesión, que lleve de concesión. Porque nosotros merece esta tierra. Nunca le pedimos al gobierno que de tierra. Lo que pedimos, como dijo el profesor, la tierra de ohe de para Paraná hasta Mesa Nunca invadimos a la propiedad privada para conseguir tierra. ¿Por qué? Porque le respetamos. Ese es el deseo. Los H tiene el de generoso, el. Que, 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 como la tiene el generoso. Entonces yo solamente le pido al gobierno, si él lo ha prometido a nosotros, entonces que cumpla, que esta gente pueda salir de ese bosque y que, que, que lleve a su lugar, que lleve de San Pedro y de Concesión. Porque si termina ese monte, el único monte de Alto Paraná. Eso es lo que yo le pido. Entonces, nada más, eso porque mi papá está muy preocupado ahora. Él no puede dormir más, no puede hacer más, porque eh, ¿dónde trae su arco, esta flecha? Ahí en ese monte. Porque tiene ahí Alecrín donde también se hace, no solo de vivir, de casa sino ahí se puede hacer artesanía, se puede hacer canasto, las mujeres puede traer pindó, donde va a ser pantalla, canasto. O sea, no solo cuando pierde el monte, no solo pierde la cultura, sino pierde la enseñanza, pierde la cultura, pierde, eh, sería artesanía. Donde, eh, para conseguir eso, no es cualquier árbol. Es un árbol importante. Eso es lo que la, la preocupación que hubo en Puerto Barra. Entonces, eso es lo que yo puedo dejar un mensaje. Nosotros eh, sabemos que, que estamos en situación muy difícil. Entonces, eso es lo que le pido al gobierno. Sería el presidente Fernando Lugo, que ha prometido muchas cosas. Eso me duele a mí. Eso yo no, no entiendo eso. ¿Por qué ha prometido y, y quiere destruir a nosotros? Y, y, y entonces, eso es lo que yo le pido. Con esto yo termino: de que él puede que siga cazando, recolectando, que siga me enseñando a mí el conocimiento de monte. El olor, la indignación que sienten los hachés de Puerto Barra ante el atropello de los carperos en propiedad privada, que serían tierras ancestrales de los mismos.